Muy buenas a todos, en este caso les traigo otra de mis traducciones, que es el Netketsu Kokutou Densetsu, que al español es la leyenda de la lucha caliente de sangre, uno de los mejores juegos de cuño para mí y seguramente va a ser el último que voy a traducir. Por el hecho que para mí no hay otros juegos, pero después de este creo no hay más. Tal Goal 3 y este, y nada más. Bueno, el juego está traducido en su 98%. Juegazo. Les muestro un poco. Recomendable. Si van a jugar de uno, elegirlo a Kunio como compañero, que es... La historia se basa en él, prácticamente, como todos los juegos de Netketsu, ¿no? Bueno, como ven, ahí abajo del código, ¿ven todo eso? Bueno, que lo que vendría a ser el password es ilegible porque el juego está... ¿Cómo se le puede decir? Muy comprimido a la hora de traducir. Como ven las reglas, es un juego de lucha libre, pero a la vez tiene sus reglas, ¿no? Por ejemplo, acá ven combo en 10 segundos gana, o sea que vos y tu compañero boxean a uno de los dos contrincantes en 10 segundos, directamente ganas la pelea. Lo mismo, por ejemplo, en las pantallas acá en la regla 2 tienen paredes eléctricas o bombas en el suelo. Si al contrincante lo golpeas 10 veces con esas trampas, directamente ganas. Lo mismo para el enemigo, ¿no? Te golpea 10 veces con esas trampas y perdés. Bueno, 10 especiales, como todos los juegos de Netketsu, de Kunio, ¿no? Tiene especiales. 10 especiales al enemigo, o el enemigo te pega a vos, termina la pelea y te la da por ganadora o por perdida, ¿no? Bueno, si en 50 segundos estás peleando y no te pegan, directamente se corta la pelea. Y bueno, sin reglas, que lo recomendable es jugar con una regla. Bueno, ahora le voy a mostrar. El juego está traducido en su 98%. Ahora le voy a mostrar el porqué en su 98%, porque las otras partes no las pude encontrar, porque como vieron anteriormente el password ese, bueno, así estaban las letras. O sea que es como un árabe, ¿no? Juegazo. El mejor de lucha de Netketsu. Ven, Gainet y Level. Eso no lo llegué a traducir por el hecho que no lo encontré. Es muy difícil. Eso, por ejemplo, son dos puntos nada más lo que aparece a la hora de traducir. O sea que... No lo pude. Pero igual, ganó un nivel. Lo que vendría a ser nivel es esto. A medida que vamos peleando, vamos... Puño, pie, defensa, velocidad, tiro... Vamos ganando niveles y nos vamos haciendo más fuerte, ¿no? Bueno, les muestro una pantalla más. Que esto es lo que le decía yo. Lo que es la regla, ¿no? Voy a ver si la puedo cumplir.
¿Ven? ¿Ven? ¿Ven lo que está ahí abajo? Eso no lo... no sé, como le decía anteriormente, es egipcio. Y no lo pude encontrar. Pasa que el juego la persona que lo tradujo al inglés es la mejor versión en inglés que encontré para traducirlo. Obviamente si para traducirlo en japonés es una locura, ¿no? Pero cometió esos errores. Y hay muchos errores también en la final que eso sí lo pude encontrar y lo pude traducir bien como se debe, ¿no? Pues si no, no tiene gracia, le pasa la final y aparece todo eso en árabe. Es un desastre. Bueno, ¿qué más le puedo mostrar? No le muestro más nada. Así lo hacemos corto y espero que lo disfruten. Hace rato lo quería traducir este juego porque me encantaba, pero no encontraba el modo, ¿no? Hasta que... buscando y buscando, cada día uno se aprende una cosa nueva, ¿no? En lo que es este tema de la traducción. Ahora, por ejemplo, se me abrió la mente para traducir otros juegos que también están así como cifrados, ¿no? Comprimidos lo que son las letras. Por ejemplo, este info de información, a la hora de entrar en el room era un punto nada más. O sea que estaba... No es como los otros juegos como Chip and Dale, todo que te aparece el texto completo, ¿no? Estos son muchos más difíciles. Igual este juego como salió solamente en Japón. Acá por ejemplo, yo que soy argentino, ¿no? Llegué a tener la Family Game y pudimos tener estos juegos y otros pirateados, ¿no? Como los Street Fighter, juegazos. Bueno. No queda más nada que decir. Espero que lo disfruten y adiós.